We've had an active several days, couple weeks here at ECA. We have a number of ministers here, many of whom, some of whom are arriving, others who are here. Thank you all for being here. For those of you who are just in the meeting on water, we, I think, had a very interesting meeting on water. There were a lot of interventions. The importance of water in the Americas is vital, but all the aspects related to climate are important. As I was saying in that ministerial, for those who were there, and as you know, I had to speak rather quickly because it was at the end of the meeting and I didn't want to take time away from Brazil. But from the very north to the very south, climate is impacting our ability to grow food, and we are in a water crisis. I was mentioning that I come from the state of California, and in the state of California, I'm from an area where it's the confluence of the American and the Sacramento rivers. And in the 60s, Governor Edmund Brown built the peripheral canal that essentially brought life to the Central Valley of California, and that life was water. And it became the most productive agricultural region of the United States. Nobody knows that. Everyone thinks it's Nebraska or Kansas or Texas, but it's really California where we grow the most productive and valuable food in the country. But that area is under a crisis of water. Mm-hmm. And that crisis isn't just reflective of California, but it spreads to the Agalaga watershed in the central part of the United States, and then down through the Colorado River and the Rio Grande into Mexico, and all the way through Mexico to the Central American Dry Corridor. And we know that the glaciers in the Andes are being impacted by climate change, and that's going to cause water strain in the Andean region. And we're just getting over a severe drought in the Mercosur in countries like Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, where heretofore we haven't had such crises. So it's kind of just reflecting on the water panel, I think was really important to discuss that. As you know, we have a hemispheric water initiative at ECA. We encourage you all to be a part of that and make sure your water authorities are a part of that so we can hopefully focus change. And as Secretary Villalobos said yesterday, that we can learn from each other. I really enjoyed your intervention yesterday in the ministerial. There are things happening in all of our countries that countries are doing well, and we can learn from each other in a south-south, north-south way in order to have good practices that can use our resources more efficiently and deal with the threat of climate change. So today we're going to begin our session with a video from Dr. Otero, who's en route to the inauguration of a new president in Argentina, his home country. So with that, if I could ask the technicians to play the video from Director Otero, Director General Otero. Hola, soy Manuel Otero, director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA. América Latina y el Caribe, con su riqueza enorme en recursos naturales, es y será, bajo cualquier escenario futuro, un actor estratégico para la seguridad alimentaria y para la sostenibilidad ambiental global. Esta realidad y los desafíos que plantean los ODS y el Acuerdo de París ha hecho que los países de la región, con el apoyo del ICA, vengan trabajando conjuntamente en diferentes foros internacionales con el fin de presentar la perspectiva regional y coordinar posiciones y potenciar los recursos en función de intereses comunes. Esto llevó, en 2021, primero la presentación en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios de un documento con 16 mensajes que tuvo un fuerte respaldo de los ministros de Agricultura de las Américas. Posteriormente, el desarrollo del consenso regional, conocido como el mensaje de los ministerios y secretarías de Agricultura y Ganadería de las Américas hacia la COP27 de la Convención Marco
de Naciones Unidas sobre cambio climático que se realizó en Egipto en 2022. Esta última resume la visión sobre el papel de la agricultura, de los sistemas alimentarios y, sobre todo, viendo cómo enfrentar la crisis climática. Ambas iniciativas, que expresan el trabajo del ICA en la construcción de posiciones colectivas, se desarrollan a partir de la visión compartida por los países de la región de que, en primer término, los sistemas agroalimentarios no son sistemas fallidos, como se argumenta en algunos otros ámbitos. Segundo, que la agricultura debe ser vista como parte de la solución. Tercer argumento es que la ciencia, la tecnología y la innovación son la base de las estrategias de transformación necesarias. Y por último, y no menos importante, que los agricultores son actores centrales de todos estos procesos. La región ha sufrido y aún sufre el impacto de diferentes shocks: COVID, guerras en Europa y medio ambiente, cambio climático y tensiones geopolíticas. Por ende, tenemos muchos desafíos por delante. Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas alimentarios de América Latina y el Caribe, si bien representan unas 2/3 de las emisiones totales de la región, han bajado marginalmente en valores absolutos entre 1990 y 2015, pasando de 3.2 a 3 gigatoneladas de anhídrido carbónico equivalente, bajando de representar el 20% de las emisiones globales en estos sistemas alimentarios a un 17% durante ese periodo. Esto se ha logrado con un gran esfuerzo de ciencia y tecnología y otras políticas públicas, pero sobre todo con el coraje y la decisión de los productores y trabajadores de esos sistemas alimentarios. En general, la agricultura y la producción de alimentos en América Latina y el Caribe han superado el crecimiento global en esas categorías durante las últimas 5 a 6 décadas. Durante la década de los años 2000, la región también se convirtió en la principal región exportadora neta de alimentos del mundo, sobre todo porque sumamos las exportaciones netas de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, Nueva Zelanda y, en años diferentes, la Unión Europea. En consecuencia, América Latina y el Caribe se ha vuelto un actor importante para la seguridad alimentaria global al ayudar a estabilizar los precios y la oferta mundial. Los sistemas alimentarios de nuestra región, insisto, no son fallidos, como se procura argumentar en otras narrativas que no compartimos. Eso no significa que no haya cosas por mejorar. Queda bastante por hacer y problemas, sobre todo, por resolver. Todavía hay unas 43 millones de personas que sufren hambre, algo más de 133 millones que no pueden acceder a una dieta saludable, lo cual equivale a un 23% de la población, reconociendo también que más de 110 millones de adultos son obesos. América Latina y el Caribe también dio cuenta de aproximadamente el 80% de la deforestación global entre 1990 y 2015. Este proceso no puede continuar sin afectar el importante papel positivo que debe tener la región en la conservación de la biodiversidad, como sumidero de carbono, y en el ciclo del agua y el oxígeno a nivel global. Debe recordarse que el sector agropecuario es el único sector que puede no solamente reducir los gases de efecto invernadero, sino ser un sumidero neto, a la vez que es fundamental para la adaptación y resiliencia frente al cambio climático. Como hay entonces mucho por hacer, es que los ministros de Agricultura de las Américas han dado al ICA el mandato para implementar la Alianza para la Seguridad Alimentaria y el Desarrollo Sostenible, como un mecanismo de apoyo a las acciones colectivas de los gobiernos de la región
para poder abordar estos problemas de manera conjunta y en coordinación con diferentes iniciativas internacionales, tales como la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. Reitero entonces mi agradecimiento a todos los ministros de los países miembros que integran el ICA, sobre todo a los ministros que han participado en este panel, al país anfitrión, a las autoridades de la COP28, enfatizando que el ICA se suma a todas las iniciativas para poder promover la transformación de la agricultura, de los sistemas alimentarios, para enfrentar la crisis climática, revirtiendo esta situación y generando un mayor bienestar para todas nuestras poblaciones. Thank you to the Director General of ICA. I'd now like to call upon Dr. Rottenlaw, a professor of soil science and the director of Carbon Management and Sequestration Center at The Ohio State University. I might also add that Dr. Law is an ambassador of goodwill for ICA. We're honored that he could be with us again at his second COP with ICA, and we're so grateful to him for his leadership on the subject of soil and his global celebrity in that area, which led to his winning the World Food Prize in 2020 and part of a team that won the Nobel Prize earlier in the 21st century. So Dr. Law, the floor is yours. I need the PowerPoint if they can please help me with that. Okay, very good. First of all, I really want to thank ICA and all the ministers of agriculture and vice minister from South Central America. It's a really great honor for me to be able to talk to you today for a few minutes. And ICA, with cooperation from all the countries of South and Central America and the Caribbean, what I've seen here has made a remarkable impact on agriculture and environmental issue. Let's look at the state of the world for a moment. At present, death from hunger globally is 16 persons per minute. Deforestation, we heard from Dr. Otero, got a lot of that from South America, 25 hectares per minute. Fresh water withdrawal, 8.4 million cubic meters per minute. Energy consumption, 1.05 petajoule, that's 10 to the 15 joule per minute. New motor vehicle, obviously sign of progress, 160. Urban encroachment, 5.7 hectare per minute. Soil degradation, 9.5 hectare per minute. And CO2 carbon emissions, 20 gigagram, 10 to the 9 gram per minute. So that's a very serious state of affairs in which agriculture can really play a very, very significant role in almost all those issues in the state of the world affair that are listed here. And one of the important part is carbon dioxide concentration in the atmosphere. In 1960, it was 315 parts per million. And 1st of January 2020, it was 412. 1st of January 21, 416. 1st of January 22, 418. At present, it's 424 parts per million. 424. Therefore, the question is, COP28, with the help of Your Excellencies, representing ICA's interest and the interest of South America, how much carbon can we emit before it becomes a very serious global warming issue? And that is maximum 560 before it has a more than 2 degrees centigrade Celsius, minus 420 at present. That means we have about 298 gigaton petagram or gigaton of carbon that can be emitted. The question I hope the policymaker will help solve: how do you divide that pie, and how can we reduce the volume of that emission? And I hope that those discussions
will lead to some very important suggestion that soil carbon and agriculture can indeed be and should be a bridge to the future. Total food exports from South American countries went up by a factor of 3.5, very impressive indeed. And in this regard, the soil health is something which has played a major role in many countries in South and Central America and the Caribbean to bring about that food export. And soil health refers to soil's capacity as a dynamic and biologically active entity to sustain multiple ecosystem services, both for human and nature. The 21st century Green Revolution, however, in contrast to what was 1960s Green Revolution, have to be soil-centric, soil resilience, soil health-based, eco-efficiency-based, and science and knowledge-based, both traditional knowledge as well as the scientific knowledge. We are really talking about nature-positive agriculture. And the nature-positive agriculture means when agriculture is practiced, it's in symbiosis with nature. It improves nature. It restores soil health. And one of the components of that is law of return. Law of return states that replace whatever you take from nature. You must return whatever you take from nature in one form or the other. Nutrients, for example, water, biodiversity loss must be restored. We must respond wisely to what has changed. We must predict what may happen from anthropogenic and natural perturbations. We must produce more from less. Less land, less water, less inputs, and we must promote carbon farming and save land and water for nature. That brings to the topic of what kind of agriculture we should have. In industry, it can be emission neutral. Maybe many industries have talked about reducing their emission by 50%, but agriculture, it has to be strongly negative emission agriculture, negative emission. Agriculture must create a net positive carbon budget. The goal is not net zero emission, but goal is much higher. For example, one metric ton of carbon invested in agriculture must produce maybe 10 times what we have invested. So it's a very negative emission agriculture we are talking about. Eco-intensification, many times people call what it is, producing more food from less land, less water, less fertilizer and pesticide, less energy, less emission, and returning some land and water back to nature. Yesterday we had a very good discussion about that, returning land to nature. And then of course, carbon farming. Carbon farming means growing carbon in soil and vegetation that can create another income stream for land manager. So carbon is another commodity like corn, soybean, beef, poultry, dairy that we can get income for farmer. And that carbon farming means all the three greenhouse gases converted into carbon dioxide equivalent and farmers paid for that. Not only biomass above ground, but the below ground biomass root. So we must have a very high technical potential of carbon sequestration. Indeed, in South America, total sink capacity has been estimated by many people, quite a large component what can be added into the soil over a period from 2016 to 2050. I think South America, Central America, Latin America, and the Caribbean have made a remarkable progress in food production within the last several decades. Now the question is not only continuing production here, but how could we perhaps bring about a similar revolution by South-South cooperation in sub-Saharan Africa? That's an area of major need, and we must build a bridge across to help Africa through ECA, through, of course, all the supporting nation, with partnership
African organization and my center at Ohio State to help bring about revolution in Africa as it has happened in South Central America. Indeed, agriculture has a bright future ahead, very bright future. More changes will occur between 2020 and 2050 than have happened over the past 12,000 years. That is correct. And ICA, LAC, OSU's Carbon Center must play an important role. And I am very pleased and delighted to be here to represent that important role that we can play globally. Thank you. Thank you, Dr. Lal. I always learn something from you, and then I use it also when I have to give presentations. And I gave your example of how soil is like a bank account. You have to invest in that account. You can take and you can produce, but you have to always invest in order to have interest, right? To have production. And as I said that, several other people on the panel used it. But I give credit to you, as I will with some of the other things. The per minute statistics were great, as was the fact of the change between 2020 and 2050, more than the last 12,000 years. And it's going to happen fast, thanks to innovation and technology. I now have the pleasure of welcoming the Secretary of Agriculture and Rural Development of Mexico. He's no stranger to IECA. He's also the former Director General of IECA and a good friend to many of us. Dr. Victor Villalobos, the floor is yours. Muchas gracias, gracias Lloyd, gracias a todos los participantes. Ha sido una serie de sesiones muy importantes, sobre todo porque yo creo y espero que estemos de acuerdo. Afortunadamente, agricultura está siendo considerada como el centro, como el punto más importante de las discusiones en esta COP28 y creo que justamente esto ha venido a ubicar y también a llamar la atención a toda la comunidad mundial respecto al papel que juega la agricultura asociada con los impactos negativos del cambio climático. Yo quisiera iniciar esta breve intervención reiterando la gran importancia y sobre todo la preocupación que se cierne sobre la agricultura y es casualmente la incertidumbre respecto a la disponibilidad del agua para la agricultura en el presente y en el futuro. Aquí Lloyd Day hacía la referencia de los impactos de las sequías que han venido afectando a importantes países desde el punto de vista de su producción agrícola en Sudamérica, pero también han venido ocurriendo en la parte sur de los Estados Unidos, el norte de México. Para México ha sido particularmente en los últimos años un serio problema la disponibilidad del agua, dado que nuestra agricultura es agricultura de secano en un 70%. Pero además hemos tenido, por la falta de la lluvia, impactos muy importantes, sobre todo en la disponibilidad del agua para las diferentes actividades para el desarrollo del país. Como bien todos sabemos, los grandes destinos del agua en México y en el mundo van a tres diferentes direcciones que son de alguna forma interdependientes. En primer lugar, la agricultura, que tiene el 75% del agua dulce y la utiliza. La otra, el 14% aproximadamente, va para las actividades, sobre todo las actividades de el desarrollo urbano y el mantenimiento de las ciudades. Y el resto, un poco más de 7%, es el que se consume a través de la industria, incluyendo la industria para la generación de energía. Estos tres diferentes destinos del agua, insisto, son indisolubles, pero también cuando hay y se empieza a acentuar la falta del agua, empieza a haber problemas entre las tendencias y las demandas de estos tres destinos del agua. De modo que tenemos que ver desde el punto de vista de la óptica de la agricultura cómo podemos liberar agua, porque
la demanda del agua para un componente de este, de estos tres sectores tiene que ser a expensas de disminuirlo en otro. Si queremos más agua en la agricultura, obviamente la tendremos que utilizar o disminuir de, los otros dos factores. De modo que aquí lo importante es considerar que hay mucho espacio tecnológico para reducir el uso del agua sin sacrificar los rendimientos y sin sacrificar la producción de alimentos a través de las diferentes actividades agrícolas, ya que estemos hablando de la acuacultura, que estemos hablando de la ganadería o de la agricultura misma. México ha venido trabajando y particularmente la Secretaría de Agricultura en estos, lo que va de esta administración, para revertir el proceso del uso del agua y sobre todo poder disminuir la huella hídrica del agua en la agricultura sin sacrificar la productividad. Y hemos venido lográndolo a través de la aplicación de un proyecto que inició como un proyecto piloto, pero que finalmente estamos ampliándolo ya hacia otras regiones del territorio nacional. ¿Y por qué es muy importante trabajar con la reducción de la huella hídrica en las tierras irrigadas del país? Porque México ocupa el sexto lugar mundial en superficie con sistemas de riego. El sexto lugar mundial implica 6.6 millones de hectáreas que son irrigadas y que sustentan en mucho la producción nacional, fundamentalmente hortalizas, frutas y también la agricultura de exportación. Para seguir manteniendo esta capacidad productiva, reduciendo el agua, vamos a tener claramente que disponer de tecnologías adecuadas y sobre todo tecnologías avanzadas. Iniciamos un piloto en el estado de Michoacán, donde a través de este piloto, que tiene una participación de más o menos 4,000 productores y un impacto en 13,000 hectáreas, hemos venido midiendo a través de la medición de la humedad en el suelo a tres diferentes profundidades, 10, 20 y 30 centímetros, porque lo que con esto queremos ver exactamente cómo se retiene la humedad y finalmente cuándo es necesario irrigar y cuándo no, y finalmente también pues, lograr una disminución en el uso del agua. Este proyecto piloto está concluyendo como tal y el próximo año ya estará implementándose en una manera mucho más amplia. El productor que está siendo partícipe de este programa recibe la información en tiempo real en su teléfono celular. Entonces, él no solamente sabe cómo está la humedad del suelo a través de esos tres horizontes, sino también, afortunadamente, la tecnología nos permite saber sobre la fertilidad del suelo, de modo que uso adecuado del fertilizante y la aplicación de los riegos nos va a permitir reducir la huella hídrica aprovechando y haciendo uso de esta tecnología. El otro componente muy importante, y creo que aquí estamos todos de acuerdo en que no podemos pensar en el agua si no tomamos en cuenta el suelo. Este es un binomio indisoluble a través del cual el buen y adecuado manejo del suelo, como decía Manuel Otero, bueno, pues es una fuente de secuestro de carbono, pero también tenemos que tomar en cuenta que los suelos deben ser suelos vivos porque de ahí radica la, el rendimiento, de ahí radica la productividad y de ahí radica también el que podamos retener humedad a través de la microflora, la microfauna que se mantiene en el suelo. Hemos estado trabajando a través de diferentes sistemas que nos permiten, por ejemplo, evitar la quema de los esquilmos o de los residuos de la agricultura y que estos, en vez de quemarlos, que se reincorporen al suelo para hacer lo que llamamos agricultura de conservación o lo que se conoce en Sudamérica como agricultura de siembra directa. En la medida que tengamos suelos vivos, en la medida que tengamos materia orgánica que alimente a la microflora del suelo, en esa medida también tendremos mucho más fertilidad y tendremos asociado a ello mucho más retención de la humedad. Vamos avanzando en estas prácticas. Hemos venido haciendo en diferentes regiones del país
diferentes tecnologías asociadas con el adecuado manejo del suelo y el agua, y también, obviamente, vinculado a esto, todo lo que es la agrobiodiversidad, porque obviamente esto es lo que finalmente se traduce, esa riqueza del suelo y el agua en alimentos para la humanidad. En este caso, me da mucho gusto compartir con ustedes que hemos venido avanzando a través de estas tecnologías y finalmente vemos con optimismo que sí vamos a poder seguir pensando en que vamos a ahorrar agua de la agricultura para la industria, para la sociedad urbana que cada vez va en mayor crecimiento, sin sacrificar o disminuir la productividad principalmente de granos y de hortalizas. Eso es lo que hoy día estamos finalmente concluyendo al cierre de este año. Me da gusto también comentarles que tendremos como una forma de medir toda esta capacidad productiva de que lograremos, de hecho estamos rebasando la producción de 300 millones de alimentos donde se componen de la actividad agrícola, pecuaria, la acuacultura y la pesca. De modo que esta es una cantidad sin precedentes y la razón por la cual la señalo es porque la estrategia nacional ha estado fincada en su biodiversidad. México es un país muy heterogéneo, es un país que tiene muchas condiciones climáticas por su ubicación, su agroecología, su orografía misma, de modo que nos permite producir una gran diversidad de productos todo el año y eso es lo que nos ha dado esa capacidad productiva. México hoy día está catalogado como el 11º país productor de alimentos del mundo y el 7º país exportador de alimentos a 191 países, incluyendo en el que estamos, porque me da gusto decirles, México le está exportando dátiles a Emiratos Árabes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Yo he tenido el placer de comer esos dátiles aquí, también muchos aguacates en Dubái, y voy a México para celebrar la Navidad con mi familia mexicana y tengo muchas ganas de comer la cocina mexicana, que es delicioso. Y como dijo el ministro de Egipto, cuando ustedes están exportando un producto, si es una vaca o si sea un aguacate, están exportando agua. Así es. Que va a esa producción y debemos pensar en todo eso cuando hablamos de la agricultura y el agua. Ahora, para dar un descanso, un respiro a la secretaria de ministra de Honduras, vamos a pasar al secretario de Cooperación Internacional de Brasil, Roberto Perosa, y yo voy a pedir a todos los intervenciones que sean solamente 5 minutos porque tenemos muchas intervenciones y nos van a votar de acá a las 3 de la tarde. Entonces, señor secretario Perosa. Ok, muito boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar novamente em uma reunião do ICA com os senhores ministros. O Brasil tem trabalhado muito a evolução na agricultura, assim como todos os demais países da nossa região. E eu quero trazer aqui alguns dados. É importante dizer que 5 décadas atrás, o Brasil era importador de alimentos. Depois de muito investimento em tecnologia, da criação da Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Tecnologia Agrícola, nós conseguimos reverter esse quadro e hoje nós somos um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Para isso, nós precisamos investir em ciência, inovação, acreditar na coragem empresarial dos nossos produtores rurais. Enfim, tivemos grandes desafios, mas como disse o colega há pouco antes de mim, os desafios que estão por vir ainda nos colocam ainda mais, mais situações desafiadoras. No Brasil nós temos produzido com sustentabilidade,
temos uma safra de grãos de quase 300 milhões de toneladas, temos uma safra de cana-de-açúcar de quase 600 milhões de toneladas. Então, o Brasil, nós temos praticamente 1 bilhão de toneladas de alimentos sendo produzidos todo ano, e isso oferece comida, paz, para cerca de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, né? O que nos traz uma grande responsabilidade. A questão do desmatamento no Brasil tem sido atacada com toda a força deste novo governo, do governo do presidente Lula, também sob a liderança do ministro Carlos Favro e da ministra Marina Silva. Conseguimos reduzir o desmatamento em cerca de 30% neste ano. Em alguns meses, tivemos uma redução que beira até 50%. Então, um grande trabalho de contenção das expansões diárias. E, para isso, para mostrar ao mundo que não precisamos invadir mais a floresta, mas sim produzir com cada vez mais sustentabilidade, nós estamos lançando aqui na COP, o governo brasileiro está lançando aqui na COP, o maior programa de produção de alimentos do mundo. Nós vamos converter pastagens degradadas em áreas de agricultura no Brasil. No Brasil existem cerca de 160 milhões de hectares em áreas de pastagens. Desses 160 milhões, nós temos cerca de 40 a 50 milhões que podem ser convertidas, que estão degradadas e podem ter aptidão para serem convertidas à agricultura. Então, nos próximos 10 anos, nós temos como meta converter estes 40 milhões de hectares em áreas agriculturáveis, produzindo ainda mais alimento para o mundo, para a nossa região, trazendo paz, segurança alimentar, mas, acima de tudo, evitando o avanço da produção agrícola brasileira sobre as florestas e trazendo renda ao interior do nosso país, que também é muito importante. Estamos à disposição para o estabelecimento de cooperações técnico-científicas através da Embrapa, com todos os países amigos que fazem parte do IICA, e que a gente possa, num futuro breve, confirmar essas ideias e pretensões ao redor do mundo, mostrando a sustentabilidade da produção agrícola na nossa região. Trago uma notícia, não sei se é de conhecimento de todos, mas é importante para que nós tenhamos convicção do que fazemos, de não aceitarmos imposições unilaterais sobre métodos de produção. E isso é muito importante para nós das Américas, né? E o Reino Unido lançou ontem um programa, o seu programa de desmatamento, onde ele diz, diferentemente da União Europeia, de que aceitará as legislações nacionais de cada país, trazendo isso um grande ganho para a nossa região, para a América Latina e para o Caribe também, onde, por muitas vezes, temos dificuldade de mostrar ao mundo quão competitivos e sustentáveis somos. O Reino Unido tomou uma decisão de respeitar as decisões e, conhecendo a produção latino-americana, de respeitar as legislações locais. Isso fará com que gere um efeito em cadeia ao redor do mundo, para que todos possam reconhecer a sustentabilidade da produção latino-americana. Então, trago um grande abraço do Brasil, do presidente Lula, do ministro Carlos Favro, para que continuemos essa parceria na produção e nos estudos através do IICA e que possamos mostrar ao mundo a nossa sustentabilidade. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário Perosa. I'd now like to call upon the Honorable Roland Royer, the Minister for Agriculture, Fisheries, Blue and Green Economy, the Commonwealth of Dominica. The floor is yours for 5 minutes, Minister. Thank you. Good afternoon, everybody. Thanks for inviting me to share briefly my country's story as it relates to climate change and impacts it's been having on the agricultural sector. Most of you would know in 2017, Dominica, which is a small island in the Caribbean, was devastated by Hurricane Maria, where we lost over 226% of GDP. The agriculture sector was on its knees, and we lost everything. So that's over 5 years now.
And it is because of a Category 5 hurricane which devastated the island. Agriculture, being the most vulnerable sector, was impacted the most, and it left the island basically with nothing in the ground. Since, our government has been investing heavily in the sector, and up to now we've spent over $125 million rehabilitating this very important sector. Due to this blow, we've lost our market share in the region to other islands, which was not too bad because they were able to fill the gap for some of the produce that we're exporting to our traditional markets. And it had left our farmers basically unemployed just after being struck by Hurricane Maria. So that shows the effect that climate change can have on the agricultural sector. But with heavy investment from the government in basic infrastructure like farm access roads and support to farmers, rebuilding and investing in certain infrastructure such as pens and supporting our farmers with planting material and inputs, we, from last year, at the end of 2022, we were able to come back to pre-Hurricane Maria figures by contributing around 17% to GDP. Since we've seen the increase and see it relevant to increase and expand the sector, so we have set a target by 2030 to achieve about $700 million annually to GDP, which will increase from 16% to about 23%. So we have a roadmap, bearing in mind the vulnerability of the sector, and we have been investing heavily in that. However, coupled with the dangerous and frequent storms we have been faced with, we also had issues with invasive pests and disease, which again was brought about by the effects of climate change. So our tree crop sector has been ravaged by the Cristata virus, and also citrus has been affected by the citrus greening disease and other invasive pests and diseases in coconuts, avocados, etc. So that sector also is under pressure for new and pests which came in due to climate change. And as a small island state, we are trying our best to see how we can rebound from that by putting the necessary measures in place and seeking support for more resilience and tolerant varieties as we try to grow our subsector. So as a small island state with little contribution to carbon gas emissions, we are very, very heavily impacted, not just Dominica, but the OECS islands as well, and the rest of CARICOM. So I think bringing the discussion of agriculture to COP is very, very, very important for the sector, and I think more should be done, and more voices should be heard, and more voices. We need to make some more noise to have agriculture being the center of discourse during these kind of events. Because as all of us would know, agriculture is the only sector that can basically, only sector that has the ability to mitigate against climate change because of our practice by planting stuff that can sequester carbon. So in short, that's the story of my island. And of course, we are being challenged annually through frequent storms due to climate change. And as a small island state, we are continuing to invest heavily to see how best we can adapt to this climate change. Thank you very much. Thank you very much, Minister Royer. As you know, sometime during our period here at COP, whether it was last week or the week before, we all live in a kind of time warp here because it's a Sunday, and usually we have a day off on Sunday, so we don't know whether it was last week or the week before, but we signed a memorandum of understanding with PISLM to work on soils in the Caribbean region, but specifically in Dominica, and hopefully that will lead to some green climate fund funding eventually. I would now like to call upon the newest member to this group, Mr. Francisco Minuche, the Vice Minister of Agriculture and Livestock from Ecuador. Francisco is a farmer, so we look forward to hearing his farmer perspectives, in particular from the beautiful country of Ecuador. Vice Minister Minuche. Buenas tardes con todos. Es un gusto estar aquí junto a todos los colegas agricultores que representan América Latina y el Caribe.
Ecuador siempre ha tenido un papel fundamental en la agricultura sostenible, como muchos de nuestros países hermanos, siendo productor de varios productos de primera necesidad, entre ellos ocupamos una gran importancia en la exportación de bananas a varios destinos a nivel mundial. La producción de flores, rosas, que tenemos también un gran reconocimiento mundial. En cacao fino de aroma, donde la producción está enfocada totalmente en la sostenibilidad del producto y a nivel social también. El sector acuícola, gran producción con alta cantidad en productividad, hasta de 25.000 libras por hectárea en camarón. Y es importante también resaltar que últimamente hemos tenido gran crecimiento en aceite de palma. Estos productos que tenemos, bueno, y muchos más en el Ecuador, son ejes fundamentales donde el país hace grandes tratados con muchos otros países para poder generar esta economía que depende totalmente de la agricultura. Pienso que el Ecuador, junto con los demás países de Latinoamérica, tenemos que generar un mejor benchmarking para tener esta comparativa de la producción que tenemos y cómo lo manejamos mejor sustentablemente, ya que en esta cumbre donde estamos actualmente, el cambio climático, necesitamos asentar de una forma más aterrizada todo el tema climático en la agricultura para generar ese cambio de paradigma en los agricultores, en los campesinos, donde muchos de ellos no entienden para qué hacemos todo esto. Y entonces es necesario que logremos fortalecer estas alianzas entre los países para tener este camino a la sustentabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministro, y bienvenida a la familia de Ica. Ahora vamos hacia el sur de Ecuador. El viceministro de Políticas Agrarias del Perú, Víctor Hugo Parra. Señor viceministro Parra, la palabra es suya. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes con todos. Como sabemos, Perú ocupa el octavo lugar en el ranking internacional con el 1.89% de agua dulce y el 2.5% de agua consumible. Sin embargo, Perú también ha venido siendo golpeado por el cambio climático. El ciclón Yaku, el fenómeno del Niño, nos ha dejado grandes lecciones y queremos y hemos puesto un gran esfuerzo en el país por mejorar la infraestructura hidráulica, por limpiar canales, por limpiar ríos, porque al Perú le afecta simultáneamente inundaciones y sequías, inundaciones al norte, sequías al sur. Queremos tener una fuerte inversión, sobre todo en lo que es la siembra y cosecha de agua, que nos permite rescatar una tecnología milenaria, una tecnología de los incas, que permite que el agua de la lluvia, que normalmente se acumula e incluso afecta al suelo, sea acumulado y derivado a grandes extensiones que permite tener grandes pozas para luego ser usados por el agricultor. El Perú también es un país que se ha venido caracterizando por una gran inestabilidad política. Por eso, justo conversaba con Lloyd de venida para aquí, que muchos de los ministros y las autoridades cambian mucho en muy poco tiempo. Por eso es que estamos enfrascados en sacar adelante políticas nacionales. Políticas nacionales que quieren darle estabilidad a las grandes decisiones y a las acciones. Estamos trabajando arduamente en la Política Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, en la Política Nacional de Agricultura Familiar y en la Política Nacional de Alimentación Saludable y Nutricional. Creemos que todo ese trabajo y ese esfuerzo en estas políticas le dará sostenibilidad a las acciones que queremos lograr implementar en mi país.
Tenemos también en un impulso para el próximo año mejorar y potenciar nuestras autoridades sanitarias y nuestras autoridades científicas en materia agraria. Queremos en ese punto investigar y obtener variedades de semillas resistentes al cambio climático, y para ello contamos, y desde aquí querer comprometer la asistencia técnica y la ayuda del ICA. Queremos también tener un acceso al mercado y compartimos la preocupación de lo mencionado ayer por Reino Unido sobre estas exigencias a la importación de cacao y otros productos, en que van a exigir el cumplimiento de legislación de derechos humanos, que no suena mal, pero creemos que el problema está en la letra pequeña, en cómo vamos a acreditar, en qué se va a acreditar ese cumplimiento. Tenemos, creo yo, muchos horizontes de lucha conjunta en el futuro para poder de esta manera apoyar y sostener a nuestros pequeños productores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor viceministro. Ahora tenemos el honor de tener con nosotros el presidente de APRESID, una asociación amigo de nosotros que es clave en la siembra directa, y cuando hablamos del suelo y secuestro carbono, el manejo de la agricultura es muy importante, y tenemos el honor de tener a Marcelo Torres, el presidente de APRESID. Señor Torres, adelante. Bueno, muchas gracias. Tenemos un desafío inmenso de incrementar la producción de alimentos para el 2050 en el orden del 40%. No podemos expandir la frontera agrícola. Podemos incrementar un 10% el potencial de rendimiento mediante mejoramiento genético. Podemos acortar un 25% la brecha entre los rindes que tenemos hoy y los rindes potenciales. Y podemos incrementar un 18%, 20% con el doble cultivo, o sea, con intensificación sustentable. Por lo tanto, no tenemos mucho tiempo para perder en discusiones que no están basadas en ciencia y tecnología y sin involucrar a los productores en los procesos de innovación. De alguna manera, cuando venimos a la COP, nos vamos con un sabor amargo de que la negociación entre los países es muy trabada, y lo que vemos es que el COVID y la invasión de Rusia a Ucrania nos dejaron dos grandes enseñanzas, dos hechos dramáticos para la humanidad. El COVID nos demostró que la ciencia es la solución, y la invasión de Rusia a Ucrania, que es un hecho dramático, también nos demostró lo frágil que es el balance entre producción de alimentos, entre oferta y demanda de producción de alimentos y energías. El desafío es global. No sirve de nada que estemos cada uno de los países o las partes tirando desde nuestro metro cuadrado. Hoy tenemos conocimiento técnico, tenemos las tecnologías. Evidentemente, lo que está faltando hoy es articulación. Ese es el factor limitante que encontramos hoy para poder avanzar en esta dirección. Es importante que el productor esté involucrado en los procesos de innovación. Es la única manera que podamos cerrar la brecha entre la retórica y los resultados. Tenemos que tener una mirada evolutiva del conocimiento humano y de la implementación. Yo vi banderas por ahí que dicen seguridad alimentaria, emisiones netas, ya. Eso es imposible sin ciencia, sin tecnología y sin tiempo. Nosotros empezamos con siembra directa, empezamos a tener problemas de malezas resistentes, agregamos rotación de cultivos de invierno y verano, usamos cultivos de servicio, mantenemos nuestros campos verdes la mayor cantidad de tiempo posible. Es un proceso evolutivo que necesita tiempo, no hay soluciones mágicas, pero de vuelta necesitamos que los productores estén involucrados en los procesos de innovación y que las soluciones estén basadas en ciencia y tecnología. Tenemos que tener indicadores protocolizados, medir de la misma manera, ponernos de acuerdo. ¿Cómo vamos a medir la huella ambiental? ¿Cómo vamos a medir la huella de carbono? ¿Cómo vamos a medir la captura? ¿Cómo vamos a medir el balance? Necesitamos extender esta red. De hecho, con la ayuda de ICA y CAPAS, que es la Confederación Americana para una Agricultura Sustentable, estamos tratando de extenderla a Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y México. Pero necesitamos
salir de esta mirada individualista y empezar a tener este networking más general. En síntesis, de esto se sale con mirada global. Tenemos que tener un trabajo articulado, tenemos que entender que el conocimiento es evolutivo y no pretender encontrar soluciones mágicas y renombrar la agricultura como se está renombrando todo el tiempo. No es importante el título, es importante los principios. Hablamos de agricultura regenerativa. Está bien de alguna manera porque estamos hablando que conservar ya no alcanza, pero tenemos que definir qué es la agricultura regenerativa, claramente. Y tenemos que trazar un canal confiable del productor al consumidor, con información confiable. Y aquel productor que puede elegir lo que consume, porque no son todos los productores del mundo los que pueden elegir, que tengan información confiable para poder, con sus hábitos de consumo, ayudar a escalar estos sistemas productivos. Uno escucha por acá que todos somos parte de la solución. Nadie es parte del problema. Y ese es un problema, porque el problema lo tenemos. Si nadie es parte del problema, la culpa de otro, no creo que vayamos a avanzar. Todos somos parte de la solución y del problema al mismo tiempo. Y creo que eso es lo que tenemos que lograr para realmente tener avances en esta dirección. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, presidente Torres. Ahora seguimos en Argentina y vamos a escuchar de una nueva narrativa, una narrativa de las Américas. Y yo paso la palabra a señora Silvia Neustadt, periodista, editora de Economía del diario Clarín de Argentina. Señora Neustadt, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Lloyd. Muchísimas gracias, Alika, por este encuentro en el cual realmente estamos aprendiendo muchísimo. Y bueno, yo les vengo a hablar de algo diferente. Si es necesaria una nueva narrativa. Ustedes saben que los griegos y los romanos preferían que un esclavo les leyera la información para entender los resultados más fáciles. Pero estamos en un mundo donde pocos escuchan y donde casi no se lee, se ve y rápido. Y además la gente se habla entre sí. Fijémonos en esta sala, es un excelente evento del ICA, pero qué lindo si tuviéramos al frente a los jóvenes que cuestionan la agricultura, ¿no? Es decir, hablamos entre nosotros y creo que así como Marcelo acaba de decir, todos somos parte de la solución y del problema, creo que la narrativa es también un problema. Los periodistas no solo nos planteamos cuando vamos a obtener una información las cinco preguntas claves, que es el qué, el cómo, el dónde, el cuándo y el por qué, sino que también nos planteamos las tres preguntas de Kant, que eran: ¿qué puedo descubrir? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo esperar de una información? Y nosotros construimos narrativas, pero necesitamos una cooperación de ustedes. Vivimos en lo que el sociólogo argentino José Nun llamó la rebelión del coro. Nun contaba que en la tragedia griega eran los héroes los protagonistas, los que tenían la conexión con Dios, solo ellos. Pero de pronto el coro se rebeló. ¿A qué le llamamos el coro hoy? Al discurso de la opinión pública. Un discurso que muchas veces es muy adverso. Uno lo ha respirado, como acaba de señalar Marcelo, también en esta cumbre, ¿no? Que donde se cuestiona prácticamente, pero además donde se ve que no hay miedo ni pudor a la ignorancia. Porque cuando se charla con los jóvenes que están en la conferencia, muchas veces dicen cosas que la ciencia no puede, digamos, que no pueden demostrarlo. Entonces, frente a esa ignorancia, me parece que sí es muy necesario construir otro relato. Y hay historias extraordinarias, historias como de las flores que crecen en los pantanos, o las que nos acaba de decir el ministro de México, que están exportando dátiles nada menos que a Dubái. Qué lindo sería tener acá la imagen de ese campesino mexicano que logró semejante hazaña. En el periodismo nosotros nos planteamos sensibilizar. Y en las historias muchas veces cometemos un error, esa idea de mostrar que todos estamos en el pozo. No, no estamos todos en el pozo. Hay que ayudar a mirar las estrellas.
Así que, señores ministros, les agradezco muchísimo y le agradezco muchísimo a ICA, porque en esta reunión, a pesar de que no estaban los que los cuestionan, ustedes a mí me ayudaron a mirar muchas estrellas. Gracias. Muchísimas gracias, doña Silvia. Ahora paso la palabra a la excelentísima Laura Suazo, secretaria de Estado de los Despachos de Agricultura y Ganadería de Honduras. Señora ministra. Muchas gracias. Primeramente, un saludo cordial y fraterno para el ICA y todos los ministros y ministras de Agricultura que estamos reunidos aquí y otros que estamos conectados en línea. Muchas gracias por facilitar este espacio para que podamos compartir. El tema que nos une es un tema sumamente importante, cambio climático. Hemos recorrido como humanidad varios años ya encontrando soluciones. Quiero partir de esa reflexión en el sentido de preguntarnos cuántos años más necesitamos humanidad para llegar a acuerdos serios, formales y rápidos en cuanto a compromiso de todo tipo. Los compromisos no solo son de bajarle las emisiones, son compromisos también de acciones específicas que todos sabemos que podemos hacer, desde el espacio más pequeño que manejemos hasta el más grande, desde una microempresa hasta las empresas y fábricas más grandes del mundo, que también tienen una participación muy grande en todo lo que estamos viviendo. El cambio climático y la variedad climática afecta directamente a la agricultura. Y la agricultura, creo y repito, está entre la espada y la pared, entre producir para asegurar esa seguridad alimentaria, tanto dentro de nuestros países, desde nuestras regiones más desprotegidas, pero también como un proveedor de alimentos a nivel global. El hecho y el reconocimiento de que Latinoamérica es un proveedor de alimentos tiene también un precio que pagar en términos de uso de recursos, como es agua dulce y también ese suelo, y algo bien importante es el trabajo de las personas, la labor de las personas, aun y cuando avanzamos en tecnología y en sustitución de mano de obra por cualquier motivo, siempre la agricultura es uno de los principales proveedores de empleo en nuestros países. Creo que el reto también es producir sosteniblemente, ¿verdad?, enfrentándonos a esos eventos climáticos y también responder a un modelo de producción que sigue siendo altamente dependiente de insumos externos. Y especialmente para muchos países que no producimos, por ejemplo, fertilizantes químicos, suficiente energía no renovable o esa tecnología de una agricultura protegida o de una agricultura climáticamente inteligente, como se dice. Al escuchar a los colegas aquí, pues concluyo que cada país tiene diferentes experiencias. Celebro con ellos esos productos que nos reconocen y nos ubican en posiciones, vamos a decir, elevadas de exportación. En nuestro caso, a pesar de ser un país pequeño en territorio, pues damos también nuestros pasos en varios rubros, como café, igual banano, la producción de puros, ocra, melones, diferentes. Pero esos puntos no son suficientes para calmar la inseguridad alimentaria que año tras año nos afecta. Y en el caso de Centroamérica, que también me permito hablar desde Centroamérica, ese corredor seco centroamericano que lo vemos todos como un gran reto, creo también y me alegra compartirles que estamos trabajando súper unidos, creo que más unidos que nunca, en términos de asegurar esa seguridad alimentaria desde ese corredor seco centroamericano, que también se cruza con variables de pobreza y otros aspectos que son expulsores de nuestra juventud y de nuestras familias en búsqueda de trabajo a otros espacios. En el caso
de Centroamérica y desde lo que es el Consejo Agropecuario Centroamericano y desde los espacios también en donde trabajamos unidos con México, con República Dominicana, estamos avanzados en términos de políticas, de estrategias y de nuevos proyectos e iniciativas. Solo unos minutos atrás conversábamos sobre la iniciativa AFOLU, que es agricultura, todo el tema forestal y el uso del suelo. Y creo que estamos también dando esos pasos avanzados. En el caso, en cambio climático, ¿verdad? De una lección no solo de esta COP, sino que ya de la historia que tenemos, es que seguimos poniendo un gran énfasis en invertir para mitigar y nos estamos quedando cortos en financiamiento para adopción de esas tecnologías climáticamente apropiadas. Y en el caso de financiamiento, también seguimos y me llevo también ese aspecto de nuevo, ignorando prácticamente una inversión en algo que es tan importante como invertir en prevención del riesgo de desastre por cambio climático. Una prevención que va también, que requiere inversión, no solo en recursos humanos, pero inversión en infraestructura en nuestros países, que amerita a toda costa revisar esos presupuestos de país para crear infraestructura de cosecha de agua o de control de desastres por inundaciones. En ese sentido, creo que hemos avanzado. En el caso de Honduras, cierro contándoles que estamos muy contentos todos porque a la semana pasada se nos aprobó ya oficialmente y finalmente lo que es la política de Estado del sector agroalimentario. Una política para 20 años y en donde es sumamente importante que desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería logremos tener esa planeación estratégica de puntos claves que necesitan cambiar en un país y que generalmente parten de la seguridad alimentaria, pero que nos permita avanzar con metas e indicadores, con presupuestos específicos a través de alianzas y todas esas partes. Desde nuestra, vamos a decir, humilde experiencia, estamos celebrando que en Honduras hemos recuperado algo que por años habíamos perdido, que es la creación de un sistema nacional, un programa nacional de extensión agroalimentaria. Y arrancamos desde ese corredor seco centroamericano, motivados por el impacto negativo del cambio climático, creando agencias municipales de extensión agroalimentaria que nos permite realizar un trabajo de impacto. Hay muchísimo más de qué hablar, pero creo que para cerrar, creo que el cambio climático sigue estando en nuestra agenda, se sigue requiriendo más acciones prácticas, específicas, accesibles, tecnología que se vuelvan recursos de bien público, datos que sean información pública y, por supuesto, volver todos nosotros y continuar y fortalecer como países de este continente en compartir las lecciones aprendidas, las buenas prácticas, las metodologías eficientes que nos ayuden a ahorrar tiempo, a ahorrar dinero, pero que sí realmente nos permita ayudar a las poblaciones más desfavorecidas que todos tenemos en una u otra cantidad en nuestros países y que han estado pues marginados, marginadas por mucho tiempo, y que la agricultura puede ser un medio no solo para mejorar economía y aumentar divisas, es un medio para mantener la vida y para mejorar esas condiciones de vida. Gracias, IICA, por este espacio y por el apoyo. Gracias. Gracias, ministra. Quisiera agradecer a todos por su presencia, por sus intervenciones. Quisiera reconocer al embajador de Argentina aquí, los Emiratos, también. Gracias por su presencia, señor embajador. Mira, trabajando por IICA es un gran honor porque las Américas es un lugar espectacular.
desde el norte hacia el sur. Vivimos en una región bellísima, pero también productiva. Nosotros somos la canasta de alimentación para el mundo y necesitamos cuidar a nuestro suelo, nuestro agua, nuestras comunidades, y podemos, trabajando juntos, aprendiendo de uno a otro, mejorar nuestra producción y seguir produciendo, abrazando la innovación que nos va a dar la oportunidad de producir en una manera más limpia, produciendo más con menos recursos. Estamos muy agradecidos a todos ustedes por su presencia. Les deseo un feliz tarde, un buen regreso a su país, y que se disfruten sus últimos días aquí en Las Américas, que es un lugar muy bonito y es para mí un gran experiencia conocer a este país y la cultura, la comida y la inversión que ellos están haciendo para ayudarnos y a todo el mundo en ese gran desafío de producir más con menos insumos. Y con eso, buenas tardes y nos vemos en la próxima reunión. Gracias.